Para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado. Julio Delgado. Julio Delgado. Dios te bendiga. La reflexión para hoy la estaré basando a la altura de los versos 1 y 2 y luego en el 13 al 15, en el capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Hoy quiero llamar tu atención en una época en donde nos preocupamos más en la manera de cómo llegamos, sea vestidos, o la manera de cómo llegamos a un culto, sin darle importancia a la forma o manera en que salimos. Lo hemos simplificado tanto que de igual forma lo queremos tratar en lo espiritual, y más aún en los procesos que Dios nos permite atravesar. La base bíblica de hoy nos cuenta la experiencia de Jesús durante los 40 días previos a su vida pública, tiempo en que el maestro se preparó física, mental y espiritualmente, cuando, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y allí era tentado por el diablo. Para algunos resulta más que curioso que Jesús, lleno del Espíritu, tuviera que haber ayunado todo este periodo de tiempo, pero debemos entender que Jesús, antes de empezar su ministerio, debía purificar su mente humana, su cuerpo humano, y centrarlos con el Espíritu, porque Jesús era humano y por ende debía luchar con el ego, ese yo interno que cada uno de nosotros tenemos y con el cual luchamos y al cual debemos aislar y someter para vencer las pasiones. Es por tanto que no debe extrañarnos que en las Sagradas Escrituras hayan sido 40 los días del diluvio, 40 los años de peregrinación del pueblo judío en el desierto, 40 los días de Moisés y de Elías en la montaña, y 40 los días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, porque no es la manera en que entra, sino en la forma en que salgamos del proceso. Marcos capítulo 2 relata sobre un hombre que fue cargado por otros 4 hombres debido a su condición de salud. El lugar en donde Jesús ministraba la palabra estaba lleno, y a estos hombres solo se les ocurrió poder meterlo por una apertura que hicieron en el techo. La manera de entrada fue una totalmente anormal, además de este hombre estar paralítico, pero su salida fue muy diferente a su entrada, pues salió por la puerta, y no tan solo salió por la puerta, sino que salió sano y cargando su lecho. Hombre de Dios que me escucha, y mujer de Dios que analizas esta reflexión, debes analizar en la manera que has sido introducido en tu proceso, no para quejarte, no para detenerte, sino porque debes proponerte a no salir igual como entraste. Lucas vio a Jesús ser llevado por el Espíritu, pero también lo vio regresar en el poder del Espíritu. Muchos quizás te vieron tropezar, muchos quizás te vieron caer en tu proceso, pero serán los mismos que te verán regresar transformado por el poder de Dios. Así que anímate, porque tu proceso producirá cambio para pasar de la muerte a la vida, del egoísmo al amor, del odio al perdón, del rencor a la reconciliación, de la cobardía al coraje, del miedo a la valentía, de la esclavitud a la libertad y de la injusticia a la justicia, porque no es como entraste, sino como saliste. Si deseas contactarnos, es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.